cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó. Yo me casé el 30 de agosto de 1952. Grita de nuevo su nombre si no te escucho. Siempre era pidiéndole a Dios de poder comprar un lote y tener mi propia casa. Hasta que así ya apareció la venta de este y compré este lote a 2 colones vara, como le digo, y comenzamos a construir. Construí primero la barbería, la sala y el cuarto y la cocina, 4 piecitas. Y después, como iban los hijos criándose, íbamos agrandando la casa de habitación. Hubieron 9 hijos. Llora conmigo si no la vieras volver. El 18 de julio de 1936, ese día se levantó Franco en armas y comenzó la guerra civil en España. Y Franco allá al otro lado de las fronteras de Alemania, al lado del otro lado, se levantó en armas y cruzó el aquí a mar y se le vinieron a España. Y entonces estaban la voz de Costa Rica y la voz del trópico, pero unos locutores que habían en ese entonces sabrosos para oírlos, los dos en competencia dando noticias. Eso era tiro y pago, y ponía uno en radio, pues había un radiecillos pequeñillos porque valiosos no podíamos comprarlo. Y dele. Y entonces a la emoción de estar oyendo el avance de las tropas de Franco en España y el desembarco del estrecho Gibraltar a este otro lado, se me emocionó. Y entonces era sábado, ese día era sábado, y entonces llegaron unos chiquillos y Marco dijo, cortarte el pelo. Y por estar oyendo cogí el primero y lo senté y comencé a cortarle el pelo y lo pelé por estar oyendo. Y después ya Marco medio lo afinó y quedó el chiquillo bien pelado. Y después vino el otro y vino el otro. Bueno, ese sábado pelé varios chiquillos. Ya le digo, ese día fue el primer día que comencé a cortar pelo. La barbería fue Marcos, mi hermano mayor, el que era el barbero. Con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Después ya a la otra semana, ya martes, estuve ya cortando pelo. Y vino sábado y se llenó la barbería y yo cortando pelo chiquillo. 8 días. A los 15 días vivía al lado abajo de nosotros un señor que se llamaba Pantaleón Brenner. Fue hasta portero del Herediano, con un cuerpo elegante, grave. Yo tenía un estilo para fumar cigarrillo emo, que era como perfumado. Y tiraba la bocanada de humo, así salía el chorro de humo, donde él fumaba el cigarrillo y ese olor que se expandía. Y entonces estaba cortando yo a 2 chiquillos ese sábado. Y en ese momento no hubo ninguno. Y me dice, no tenés ninguno. Porque él era vecino de nosotros, vivía al abajo. Digo, no. Entonces sigo yo. Y bueno, nunca se me olvidó. ¿Cómo que no? Yo no puedo cortarle pelo si yo solo pelo grande. Estoy con los chiquillos. No. Con solo que me dejes a mí, como acabas de dejar a ese chiquito, que eso quedo satisfecho. Y esa fue la puerta que se me abrió a los 15 días para que yo siguiera también cortando pelo grande, porque ahí, donde vieron a la elegancia del señor, un cuerpo elegante, bien hecho, bien mudado. Y yo cortándole el pelo, decía, ay, está Polvo Brenes cortándose el pelo, nos pelamos nosotros. Esa fue la puerta que se me abrió para yo seguir cortando pelo. Y el 18 de julio de 1936
seguí cortando pelo. Mi voz de dolor grita de nuevo su nombre si no te escucho yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene... Que todavía, viera usted, yo no corto pelo porque ya estoy muy viejo y ya me canso de las... de las piernas, y entonces ya no quiero cortar más pelo porque me canso. Pero si fuera por cortar pelo, ahí estuviera todavía cortando pelo. Con una clientela aquí y cliente que iba a cortar pelo afuera. Llora conmigo si no la viera. Hernán Villegas Murillo para servirle. Canso.